Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a nuestra semana. Buenas noches a nuestra semana número 4, que corresponde a la clase número 17. Estamos ya a 3 días de finalizar lo que sería el curso de Microsoft Excel Básico 1. Y es por esto que mi prioridad de pedirles de que deben de finalizar el aula virtual. Recuérdense que además de los contenidos que se encuentran en la semana, tenemos también un examen final que corresponde a 15 preguntas que ustedes deben de responder. Esto les suma un 40% adicional a lo que sería todos los exámenes cortos que ustedes han venido haciendo en cada una de lo que serían las semanas o las secciones dentro del aula virtual. Nuevamente vuelvo a decirles, después de esta fecha, el curso se cierra para ustedes y ya no van a poder visualizar ninguna de la información que se encuentra acá. ¿Y por qué recalco mucho esto? Ya ha pasado anteriormente que los alumnos quieren ingresar un día después, aunque se les ha dicho, y si ustedes ven, yo trato de estárselo repitiendo en cada momento de lo que transcurre la semana, para decirles que después de esta fecha no hay prórroga, no se va a habilitar el aula para uno o dos o tres alumnos porque no finalizaron o no completaron en este caso el 80%. También quiero comentarles, y creo que ya esto se los había enseñado para la primera semana, que ustedes pueden ir viendo su progreso. Acá aparece el progreso que ustedes van realizando para cada sección. Entonces, si usted considera que no ha finalizado o no sabe si tiene el porcentaje correcto, que sería 80% o más, entonces usted puede irse acá a esta opción que se encuentra en la parte superior cuando ingresamos ya a cada una de las secciones y puede ir viendo el progreso. Creo que esto mismo se los envían a ustedes cuando les envían el anuncio por medio de inglés corporativo. Este día nos toca el tema de buscar y reemplazar. Recuérdense que ayer nos quedamos pendientes con tablas, en este caso de Excel. El día de mañana vamos a finalizar este tema, pero tenemos un tema de intermedio que sería buscar y reemplazar. Fíjense que cuando, y si ustedes ven es bastante corto acá, usted consideraría de que solamente es la acción de buscar, pero yo quiero enseñarles todo lo que podemos trabajar acá. Y que a veces nos quedamos muy cortos, hasta en la parte de la teoría, no entiendo por qué cuando hace la explicación deja solamente la acción de búsqueda y dentro de buscar y reemplazar, no solamente podemos hacer búsquedas de palabras, sino que también podemos hacer búsquedas de formato. Y ya cuando hablo de formato, ya, ustedes ya saben a lo que me refiero. O sea, formato de un cuadro que tiene un color, tiene un tipo de letra, tamaño, hasta eso nos hace el realizar la acción de buscar y reemplazar dentro de esta herramienta que tiene Excel. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación para ver la parte de la teoría. Nos encontramos en la semana número 17, perdón. En el día número 17 de la semana número 4, vamos a presentar nuestro objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar, desarrollar, como siempre, diferentes ejercicios. Y por último, vamos a tener lo que sería nuestro foro. Yo coloqué ahí pregunta, pero al final, pues sí, es una pregunta la que realizamos. Solo déjenme, por favor, realizar acá algo para poder pasar lista. A ver, déjenme que realice algo. Bueno, en todo lo que estoy realizando acá, esto ya envié el correo a todos los que les hacía falta que les respondiera sobre la actividad que tuvimos número 2 o la tarea. Entonces ya pueden ver en este caso los comentarios que les hice a ustedes. Solo de acá voy a compartir simplemente acá la presentación. Entonces ya se encuentra dentro
Ya les envié, solo me hace falta responderles a lo que me han pedido el libro. Estoy haciendo la consolidación en una carpeta para poderles mandar la carpeta comprimida y así ustedes ya la tengan en una carpeta cuando hagan en este caso la descarga. Creo que no les envié este día el libro. Eso estoy haciendo ahorita. Tratarle de enviar el libro rápido. Pero no lo encuentro. Por acá te dirían que está. Acá está. Porque no lo encuentro. Ya les compartí el libro en el grupo que me hacía falta hacer eso. Muy bien, voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden levantar su mano, activar su micrófono o contestarme por el chat. Alicia Margarita Recino, Ana Gloria Trigueros, Brian Antonio Castro. Gracias, Ana. Carlos Alonso Valdés. Presente, ingeniera. Gracias. Cindy Beatriz García. Presente. Gracias. Clara Luz Guzmán. Claudia Verónica Fuentes. Clelia Marbel Pérez. Brian y Claudia. Clelia Marbel Pérez, no, Dircia Hortensia Chica. Presente. Gracias, Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías. Hamilton Franklin Flores. Jocelyn Ivette Sánchez. Liliana. Licenciada, ingeniera, perdón. Dígame. Soy Douglas Ronald López Cruz. No podía desmutearme para decir Ah, presente. muy bien, gracias, gracias. Jocelyn Ivette Sánchez, Liliana Beatriz Jiménez, Lorena Beatriz Beltrán, gracias Lorena, Luis Arturo Araujo, Presente. gracias María Valeria Arévalo, gracias Valeria, Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias, Mauricio Elías Mena. Mayra Elizabeth. Presente, ingeniera. Gracias, Mayra Elizabeth Noyola. Mayra Vanessa Hernández. Presente. Gracias, Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias, Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias, Neftalí Alberto Bonilla. Óscar Armando Montes. Presente. Gracias, Óscar Giovanni Texín. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Silvia Verónica Martínez. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias, Blanca Isabel Larín. Presente. Gracias, Andrés de Jesús Lara. Muy bien. Varios que me están conectando. Ahorita veo el chat, pero no creo que me vea. Salido niña. Vamos a ver.
Presente, ingeniera Neftalí. Ahorita, Neftalí, ahorita lo veo. Acá está. Ya está, Neftalí. Sí, ya les llegó el libro, ya lo envié. Muy bien, entonces continúo acá con mi presentación. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta Buscar y Reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Nosotros tenemos dos formas de poder trabajar, ya sea trabajarlo en una hoja o trabajarlo en todo el libro de lo que es nuestro libro de Excel. Además de eso, si nos queda tiempo, vamos a identificar la forma de quitar duplicados dentro de lo que sería Excel. Es importante que ustedes aprendan dos acciones. Una es identificar aquellas celdas que se encuentran en blanco. Y ahora voy a enseñarles cómo poder quitar duplicado. Ayer les enseñaba en sí el comando, pero no realizamos ninguna acción, pero ya identificaron ustedes que en herramientas de tablas de Excel aparece un grupo donde también está el comando quitar duplicado. Pero déjenme también decirles que dentro de lo que sería nuestras pestañas de Excel también aparece en un grupo las opciones de quitar duplicado. Dígame, Rubén. Ah, muy bien, Rubén. Ahorita lo busco. Permítanme. Rubén, aquí está ya. Ahorita coloco su asistencia. Gracias. Entonces, vamos a iniciar con el tema buscar y reemplazar. Dice la teoría que cuando nosotros trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico. Hay muchas maneras de poder buscar y a veces no es la idónea porque siempre hay algunos usuarios que me dicen, pero es que miren, aparece error. Yo busco y me aparece error. ¿Y saben por qué? Porque a veces en muchas de las teorías del tema de buscar y reemplazar, dice que con una palabra o una letra que nosotros coloquemos, en este caso una letra, automáticamente nos va a aparecer. Pero quiero decirles que esto no concuerda mucho cuando a veces realizamos una acción. En algunas ocasiones sí, si yo ando, tengo en este caso letras y yo quiero buscar esa letra, claro que automáticamente me va a realizar la acción. Pero muchas veces hacemos la combinación que es como la forma que es más fácil sacar lo que sería la ventana de buscar y reemplazar. Se nos hace más fácil solamente colocar una letra y queremos que automáticamente se lo haga y a veces no va a suceder. Entonces, yo siempre sugiero que coloquemos por lo menos, si andamos buscando un nombre, deberíamos de reconocer por lo menos un nombre o el apellido de la persona que andamos buscando. Ahí que usted lo coloque, si lleva tilde o en este caso está en minúscula y usted está poniéndole mayúsculas, si no ha colocado las opciones, entonces ahí también puede generar un error. Pero dice acá que puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puede usar el comando buscar. Y en caso que necesite cambiar parte del contenido, puede usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas dentro de este. Cuando usted viene de venir trabajando Word, y usted toda la vida ha trabajado Word, considera que buscar y reemplazar es lo mismo que Excel. Pueden ser la misma familia de programas, pero ya en Excel es muy diferente. Lo que usted ha hecho en PowerPoint, o si ha trabajado en Publisher, si ha trabajado en Word, es muy diferente estas acciones, y por eso se las he siempre dicho, cuando vamos a hacer algo, siempre les he dicho, no es igual a Word, no confunda en este caso las acciones de Excel que cuando nosotros hacemos Word. Word son páginas y van hacia abajo. En cambio, en Excel son hojas de trabajo que están en diferente posición para poder realizar en este caso la acción. Andrés, con gusto, Andrés, permítame. O
con gusto. Ahorita coloco su asistente. Gracias. Gracias a usted. Entonces, quiero pasar en este momento a poderles compartir ya lo que sería mi libro de Excel. Y fíjense, por favor, acá, miren, tengo cuatro hojas. Tengo la hoja de buscar y tengo la hoja de ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Acá vamos a hacer una acción en la cual vamos a trabajar la hoja buscar y voy a hacerles todos los cambios que podemos realizar con lo que sería el comando buscar. Todos, todos, todos. Todo lo que yo haga en esta hoja, en este momento que les explique, es lo mismo cuando yo trabajo con libro. O sea, que el cambio lo quiero para el libro completo. La diferencia es que en vez de decir que la búsqueda o el cambio lo haga en la hoja, yo le digo que lo quiero en el libro. Pero lo mismo que haga ahorita, no hay ninguna diferencia en la acción que yo voy a trabajar cuando realizo en este caso, ya sea una búsqueda o ya sea un reemplazo de información que tengo dentro de lo que sería mi hoja de trabajo o de mi libro. Si yo me voy, en este caso, miren, a la pestaña de inicio, hay muchos usuarios y creo que para mí el 80% que utiliza buscar y reemplazar lo hace con combinaciones de teclas. Así es como cuando hacen las explicaciones a veces en YouTube, es la primera acción que explican. Y recuérdense que nuestro cerebro siempre va a ir a buscar lo que él considera que es más fácil. Pero acá, para iniciar, quiero decirles que en la pestaña de inicio del grupo, en este caso de edición, tenemos el comando o el grupo buscar y seleccionar. Dentro de él se nos abre un recuadro donde tenemos las dos opciones. Tenemos buscar y tenemos reemplazar. Entonces, si yo le doy la opción de buscar, quiero que se den cuenta que me abre lo que sería este recuadro. Lo abre de esta manera, así como en este momento se lo me estoy enseñando. Pero acuérdense lo que les he pedido siempre, sea curioso cuando vea una ventana. Y creo que ya se dieron cuenta que existen dos pestañas. Acá yo me puedo ir a reemplazar, o si sigo en este caso de los comandos que me está indicando Excel, yo me voy a reemplazar. Vean que en la misma ventana, lo único que hace es trasladarme para la pestaña reemplazar, porque ahí es donde yo me quiero ubicar. Ya se dieron cuenta, si nunca habían trabajado con esta acción, que es muy diferente a Word. Porque en Word me abre un cuadro al lado, en este caso, izquierdo. Hago lo que sería la búsqueda y dentro de él no aparece una opción para reemplazar, sino que tengo que ir a abrir, en este caso, siempre el comando para que yo pueda realizar, en este caso, el cambio. Entonces, acá no. Acá yo lo tengo de una sola vez en la ventana. Tengo la opción de buscar y tengo la opción de reemplazar. ¿Qué pasa cuando no, a nosotros nos indican que realicemos lo que sería una búsqueda? Nosotros lo podemos hacer tanto por lo que sería el comando buscar y seleccionar, donde cuando se nos abre este recuadro tenemos buscar, pero como les comentaba, también tenemos la combinación de teclas control B, no V, sino que control B. Y control B automáticamente me va a abrir la misma ventana. Ya vieron ustedes que no necesito hacer otra combinación para que me aparezca reemplazar, sino que dentro de esta ventana tenemos las dos opciones. Tenemos buscar y tenemos en este caso la pestaña de reemplazar. Con gusto, Gustavo. Con gusto, Gustavo. Permítame un momento. Ahorita estoy colocando su filtro. Entonces acá, miren, cuando yo realizo en este caso la combinación de teclas control B, automáticamente es como que estuviera colocando buscar, ¿verdad? Si ustedes ven, pues la primera palabra, esto es lo que identifica. Entonces, esto es lo que me aparece. Pensamos que cuando nosotros vamos a realizar una búsqueda, solamente colocamos la palabra y Excel va a realizarlo todo. Por ejemplo, puedo colocar acá
y al darle en este caso buscar todo lo que les mencionaba, me está realizando lo que sería acá búsqueda con todo aquel contenido que tiene la palabra en este caso E. Pero, ¿qué pasa si en este caso, perdón, en este caso yo le doy donde dice opciones? Dentro de lo que son opciones, vean por favor que tengo dentro de hoja y también puedo tener la opción dentro del libro. Además de eso, puedo buscar por filas o puedo buscar por columnas. Yo entiendo que si por defecto cuando abro la ventana me aparece por fila, es la opción que Excel recomienda y es donde se encuentra, buscando la lógica, la información, se encuentra por fila. Entonces, creo que me realiza mejor la búsqueda por filas o si nosotros también la queremos buscar por columnas, no hay ningún problema. Yo he trabajado con las dos opciones y yo considero que casi son iguales, pero en donde me ha dado menos errores por fila. Entonces, esta es con la que yo trabajo. Y acá, miren, está lo que yo llamo buscar la lógica de Excel. Si considera usted que porque dice acá fórmulas, lo que va a buscar son fórmulas dentro de la búsqueda, está equivocado. Excel tiene algo internamente. Voy a tratar de poderles explicar para que ustedes me comprendan. Todo lo que está dentro de Excel, llámenle valores o funciones que nosotros vamos a trabajar. Aún así, Excel las toma como fórmulas. Es lo mismo que les explicaba la vez pasada. Mi ordenador es una computadora en la cual ella ejecuta lo que son acciones dentro de él. Yo puedo estar colocando la palabra Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba, pero él internamente, cuando él guarda esa información, lo hace por número binario. Y es así como él entiende la acción que yo estoy trabajando. Igual, dentro de Excel, si yo colocara, por ejemplo, valores, entonces él me está determinando que lo que yo quiero es que dentro de una función, que por ejemplo la que tengo acá es lógica, entonces yo debo de buscar las palabras que están dentro de esa función. Y por eso él entiende que son valores los que yo quiero encontrar. Entonces, si yo dejo fórmulas, no pasa nada. Él siempre va a buscar en este caso el carácter, porque él al final, por eso les digo que lo trabaja al final como fórmula, porque él va buscando cada letra que yo quiero. ¿Y qué pasa? Miren, nosotros podemos colocar el chequecito que coincide mayúsculas o minúsculas o coincidir con el contenido de toda la celda. Ustedes ya entienden acá. Si yo coloco el chequecito, le estoy automáticamente diciendo que haga esta acción. Entonces, yo no lo voy a dejar, sino que él busque, como dicen, al libre albedrío, que él realice automáticamente la búsqueda independientemente de la información que se encuentra acá, aunque yo lo coloco minúscula y esté mayúscula, él siempre me tiene que realizar lo que sería la búsqueda. Entonces, ahora miren, voy a comenzar con una palabra. Voy a colocar acá física. Y entonces yo le voy a dar buscar todo. Y espero que ya con esta acción que acabo de hacer ustedes me comprendan mejor. Dice, no se puede encontrar lo que está buscando. Haga clic en la opción para obtener información sobre formas de realizar, en este caso, búsqueda. Si ustedes ven, yo he colocado la palabra física, pero lo que les digo, él está buscando carácter por carácter que se encuentra dentro de esas celdas, celda o celdas. Y acá se ha dado cuenta que cuando empezó F, I, S y llegó a la I, se dio cuenta que ahí hay una tilde. Y entonces es ahí que me tira el error y me dice, no, Vanessa, no se puede. Entonces acá voy a identificar en este caso colocando lo que sería la tilde. Cuando yo le dé buscar todo, quiero que ustedes se den cuenta que automáticamente me aparece ya acá. Y leemos o explicamos lo que dice acá. Libro, este es el nombre de mi libro con mi extensión .xlsx. Estoy en la hoja buscar, acá se encuentra, miren, hoja buscar.
y dice que en las celdas B3, B8, B13 y B18 se encuentra la palabra física. Y si ustedes se identifican ahorita, me está buscando valor, que es lo que les acabo de decir. Cuando yo dejo fórmulas, es como que me está buscando todas las acciones que se encuentran dentro de esta obra. Independientemente, en este caso, cuando son valor, sí, cuando es texto, que hablándolo en búsqueda, sería en este caso valores. Entonces acá, miren, vean ustedes, por favor, que me he encontrado cuatro celdas que tienen la palabra física. Automáticamente yo doy un clic sobre él, va realizando la búsqueda para determinarme, en este caso las celdas, ustedes ven, ya llegué a B18, y igualmente acá se encuentra seleccionada la celda donde se encuentra la palabra física. Yo puedo realizar las opciones de buscar todo, y si yo hubiera dado al libro, entonces ahí sí me apareciera la opción de buscar siguiente, o sea que va a pasar a otra hoja y va a pasar a otra hoja donde se encuentra en este caso la información. Si yo hubiera dado clic no en hoja o en libro, igualmente acá me aparecerían todas el nombre de del libro, como siempre ejercicio buscar y reemplazar con la extensión. El nombre de la hoja sería buscar, ejercicio, ejercicio 2 y ejercicio 3. Y me aparecerían las celdas igualmente donde se encuentra. A darle un clic sobre ella, automáticamente me realiza lo que sería la búsqueda. Pero ahora bien, miren, cuando yo necesito realizar lo que sería una selección masiva de la información acá fácilmente, yo puedo mantener mi puntero manteniendo clic izquierdo y quiero que vean que al seleccionar todas las celdas o la información que me muestra mi ventana buscar y reemplazar, me selecciona todas aquellas celdas donde se encuentra la información. Entonces yo acá ya tengo, en este caso, o puedo tener seleccionado lo que serían las celdas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál sería, si, por ejemplo, pongámonos, imagina que acá no solamente son cuatro filas, sino que son 15, 25, 30 filas? ¿Cómo haría para poder seleccionar todo de una sola vez sin hacer la acción que acabo de hacer ahorita, de darle en este caso clic, mantener clic izquierdo y seleccionar todo? ¿Cuál sería para ustedes esa combinación de tecla? Y en la hoja que les, en el PDF que les regalé, ahí se encuentra esa combinación. ¿Cuál sería esa combinación? Vamos a ver, alguien que me diga. ¿Cuál considera que es la combinación para seleccionar todo por medio de tecla? Control D. Voy a presionar control E dentro de acá y no. No es control E. Excelente lo que me acaban de mencionar. Y acá les voy a quitar una gran duda si todos estaban pensando y todavía no me habían contestado en control E. Control E funciona dentro de Word. Funciona dentro de mi PC cuando yo quiero seleccionar ya sean carpetas, ya sean imágenes, ya sean documentos. Pero dentro de Excel no me va a funcionar dentro de una ventana. Por eso hay otra combinación. ¿Alguien más que me dé una respuesta que no sea control F? ¿Cuál sería? ¿O no? Central A. ¿Perdón? Central A o control A. Así es. La combinación dentro de lo que sería una hoja, una ventana abierta donde tenemos información que queremos seleccionar, es la combinación de tecla control A. No olviden esa combinación porque en este momento, miren, si yo tengo cuatro hojas o cuatro celdas donde ha realizado la búsqueda, se me hace muy fácil
realizar en este caso la selección con clic izquierdo. Pero cuando son muchas, y en este caso yo quiero visualizar a dónde se encuentran, porque por eso estoy buscando, porque no sé en qué celda se encuentran. Entonces, la forma de poder seleccionar, como decía el compañero, es control A. Esta sería la combinación, la cual me ayuda más rápido a poder realizar la selección dentro de la búsqueda que yo estoy haciendo, en este caso de la palabra física. Igualmente, si yo, por ejemplo, ya hice lo que es una búsqueda y yo quiero colocar otra palabra, por ejemplo, matemática. Vean, por favor, que en este momento, miren, he realizado en este caso, ahora sí, la búsqueda de todo. Bueno, quité ahorita la acción, pero si ustedes se dieron cuenta, me tiró un error. Y esto es una de las cosas que a veces nos suceden cuando estamos realizando búsqueda. Y es que si ustedes se dieron cuenta, aunque no estaba ya seleccionado todo acá, yo no di clic para quitar esta selección que había. Entonces, al realizar en este caso lo que sería la búsqueda de la siguiente palabra que yo quería encontrar, por eso me tiró el error. Entonces, cuando ustedes estén haciendo una búsqueda, hayan seleccionado, tienen que darse cuenta de que ya no esté seleccionado para colocar la palabra y en este caso buscar. Sé que son cosas, detalles muy pequeñas, pero créanme que si lo explico es porque me ha sucedido o le ha sucedido a un usuario, me está llamando que no puede realizar la acción, que ya lo intentó, y es por eso, porque a veces pasamos desapercibidos las acciones que hemos hecho anteriores y cuando estamos haciendo otra búsqueda sucede esto que les acabo de enseñar. Entonces, para que todo esto no suceda, para tener en este caso limpio siempre lo que es nuestra búsqueda, no he realizado ahorita ningún reemplazo, sino que solamente estamos haciendo búsqueda, quiero que identifiquen esta acción. Mire, lo primero es eliminar. Yo siempre cuando voy a crear búsquedas trato que esté limpio para que cuando yo nuevamente realice la búsqueda no tenga ningún problema de realizar en este caso la acción. Y ahora vamos a hacer algo. Muchos piensan que cuando yo voy a buscar una palabra, Excel lo que hace es identificarme el texto. Sí, él me está buscando el texto, pero ustedes se están dando cuenta que me está tirando nombre del libro, nombre de la hoja y celda. Entonces, cuando identifica celdas y las pone absoluta, automáticamente yo sé que yo puedo buscar celdas en blanco. Buscar todas aquellas celdas en blanco y ya ustedes ya saben también un comando que les ayuda también a buscar o a identificar esas celdas en blanco. También en buscar y reemplazar podemos realizar esa misma acción. Quiero que se den cuenta que acá yo no tengo nada y lo único que hice fue buscar todo. Pero quiero enseñarles algo. Miren, vamos a seleccionar, ya saben, la combinación de teclas. Y quiero hacer esto. Voy a bajar acá la ventana para que se den cuenta. Les voy a enseñar un truco que me ha ayudado mucho cuando yo estoy trabajando el libro de Excel y de repente, por error, voy a pensar siempre, no pensar mal en mi compañero que está trabajando en el libro que yo le di, que por error eliminó, en este caso, filas. Cuando yo estoy realizando búsquedas, celdas en blanco, ahorita yo tengo acá celdas, miren, que se encuentran en este caso en blanco dentro de mi cuadro. Pero quiero que noten que automáticamente él tendría que identificarme, voy a cerrar mejor esta ventana, me tendría que identificar solamente mi cuadrícula, o sea, donde yo estoy trabajando. Pero me está identificando una fila de más. Y esto quiere decir que antes de iniciar la clase, yo eliminé un valor que se encontraba. O sea, que yo tenía mi cuadro hasta la fila 21.
pero yo eliminé una celda, una fila, con información. ¿Y qué pasa? Que si usted quiere saber que usted sí había completado su cuadro completo, que, por ejemplo, sí habían 21 elementos dentro de este cuadro y que usted no esté equivocado, buscar celdas en blanco dentro de la acción que estamos haciendo en este momento, identifica esa fila que se ha eliminado, o fila, o columna, o columnas. Va a identificar automáticamente todo. Pero va a identificarlo cuando sea, en este caso, la última fila y cuando sea la última columna. Esa es la acción, en este caso, que me va a hacer. Pero, igual, si yo elimino, en este caso acá, yo estoy bajando el cuadro que Excel ya sabe hasta dónde había trabajado. Entonces, yo quiero que vean que, aunque ustedes no visualizaron que acá habían 21 filas con información, esta acción que acabo de hacer en este momento sí me las identifica. Y me está identificando automáticamente todas aquellas celdas que se hubieron por error borrado dentro de la tabla que yo estoy trabajando. Y créanme que si ustedes van a empezar a trabajar con Excel o si ya han trabajado, esto le pasa a ustedes mucho, que por error seleccionamos, damos clic derecho, eliminamos en vez de colocar más filas. Y entonces, para poder identificar esos pequeños errores que nuestros compañeros consideran que nosotros no lo vamos a ver, esta sería una forma para poder visualizar. Igualmente, yo dentro de estas celdas que se encuentran en este caso en blanco, yo puedo reemplazar lo que sería la información. Voy a pasar ya a la parte de reemplazar para que ustedes se den cuenta, en este caso, la forma de poder trabajar. Sucede que yo tengo acá la palabra not, voy a buscarla, o puedo de un solo, en este caso, irme a la opción de reemplazar, lo puedo hacer de las dos formas. En este caso la voy a buscar primero para que ustedes identifiquen, miren todas las filas que tiene la información que yo he buscado en este momento, que es not. Entonces, se me hizo muy fácil colocar not, mi compañero no entendió. Entonces, ahora sí lo voy a reemplazar con la palabra not, porque esta sería la palabra correcta que tendría que tener. Cuando yo coloco ya, miren, hice la opción de irme a buscar de la palabra. Y ahora en reemplazar, yo no he colocado acá la palabra not, pero ustedes ven, me está identificando que es búsqueda. Y voy a reemplazarlo en este caso con nota. Yo le voy a dar la opción de reemplazar todo y quiero que identifique que en ese momento me está diciendo, ya está, hemos hecho en este caso 11 reemplazos. Voy a dar la opción de aceptar para que automáticamente pueda visualizar. Y acá quiero mostrarles otro error que dentro de las acciones que hace Excel, cuando nosotros estamos colocando una palabra, él la va a identificar de esta manera. Se dieron cuenta, y espero que sí, que acá tenía la palabra nota, pero cuando Excel estamos buscando una palabra y la va a reemplazar, siempre hace la acción de colocar la última letra. Es como que hubiera vuelto a poner dentro de esta celda donde encontró la palabra nota un reemplazo y por eso aparece en este caso la última. No hay problema. Nosotros acá hay que tener cuidado porque si la palabra en la cual nosotros vamos a reemplazar existe dentro de nuestro cuadro, entonces tenemos que tomar en cuenta de ir a buscar esta palabra, puede ser que en la mayoría se encuentre en los encabezados para realizar en este caso la corrección. ¿Por qué? Porque es como que él sustituyera esa palabra o la está volviendo nuevamente a colocar
Y para que yo identifique que en realidad dentro de esa celda, aunque se encuentre otra palabra, me está sustituyendo también, coloca lo que sería la última letra. Y es por eso que acá aparecía. Pero se ve, ya he realizado acá lo que sería el cambio y automáticamente donde aparecía la palabra not, ahora ya identifica todas aquellas celdas que tiene la palabra not. También podemos en este caso, voy a eliminar acá, voy a quitar el reemplazo, que era lo que les decía, automáticamente Excel mantiene esta acción que yo acabo de hacer. Y vean, por favor, miren, voy a irme nuevamente a buscar todas aquellas celdas que están en blanco y lo voy a reemplazar como día martes. Dejo acá porque son celdas en blanco y si yo le doy reemplazar todo, quiero que se den cuenta que hasta en la última fila que yo había eliminado, me aparece en este caso, porque recuérdense que me la está seleccionando esta celda, la palabra que en este momento estamos identificando como más. Quiere decir que si yo nuevamente volviera a hacer una búsqueda de celda en blanco, ya no me lo va a tomar en cuenta porque ya hay una palabra que se encuentra acá. No sé si hasta el momento hay alguna consulta de lo que acabo de explicar o tienen alguna duda o todo ha quedado claro. Me dicen, por favor. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda, pero es con referente cuando estamos trabajando en tablas. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con tablas, ¿verdad? Solamente cuando tenemos encabezados. A mí me cuesta usar un poco lo que es cuando es bastante información y necesito que el encabezado de la tabla quede fijo. Entonces, al momento de utilizar lo que es la inmovilización, a mí a veces como que, por ejemplo, si yo necesito nada más lo que es, quiero ver, nota, por ejemplo, el encabezado de cantidades, materia y totales. A veces yo lo dejo hasta en matemáticas y es lo que prácticamente me inmoviliza. Entonces, no sé si podría explicar esa parte. Muy bien. Nosotros tenemos las opciones de inmovilizar, en este caso, lo que serían paneles. Tenemos tres formas de inmovilizar. Esto se encuentra en la pestaña de vista del grupo ventana. Cuando nosotros vamos a inmovilizar, para mí el mejor es el primero, el que se llama inmovilizar panel, porque en él yo puedo colocarme, por ejemplo, yo necesito que las dos columnas A y B estén fijas y que la fila 1, en este caso, que la que contiene la información de mis encabezados también esté fija. ¿Qué debo de hacer? Colocarme en las celdas C2. Porque acá le estoy diciendo a Excel que me deje las dos columnas fijas y la primera. ¿Qué hago para poder realizar esa acción? Me vengo acá y le doy inmovilizar. Vamos a ver si lo hizo. Si me voy hacia abajo, ya me encuentro en la fila número 111 y sigo estando o manteniendo la fila 1. Si yo subo y ahora me desplazo hacia la derecha, ya me encuentro en la primera combinación de columna AA y si usted ve, me mantiene tanto la columna A como B fija. ¿Qué va a realizar la inmovilización de panel? Para la primera opción, donde usted se ubique, va a visualizar lo que se encuentra hacia la izquierda y eso es lo que le va a inmovilizar. Y lo que se encuentra hacia arriba, igual. Si yo me coloco acá en Marte, quiere decir que estoy inmovilizando la columna A, B, C, D y la fila de la 1 hasta la 6. Yo le doy clic acá y le doy inmovilizar. Quiero que se den cuenta, ahí está, hasta la fila número 6. Y si yo me voy hacia la derecha, estoy las cuatro columnas que acabo de mencionar, A, B, C y D. La primera opción que yo tengo es la que realiza todos los cambios que yo quiero hacer de inmovilización. Pero si yo me coloco en la opción de inmovilizar fila, que sería la segunda opción,
Aunque usted se encuentre en la fila número 17, la misma palabra lo dice, inmovilizar fila superior. Quiere decir que solo la primera fila, independientemente de donde usted se encuentre, va a realizar la inmovilización. Y si lo hacemos en columnas, vean que estoy posicionada en la columna I. Quiere decir que para la lógica tendría que movilizarse de la A a la H. Pero si yo me ubico en la última opción, que es filas y columnas, aunque yo me haya encontrado allí, lo único que va a hacer es inmovilizarme en la primera columna. De esta forma, nosotros podemos crear la inmovilización. Pero para mí, la primera es como la mejor, porque realizo todas las inmovilizaciones de columnas o de filas que yo quiero trabajar. No sé si esto contesta su pregunta. Sí, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, voy a continuar acá. Ya estábamos en las opciones, en este caso, de reemplazar. Y ya se dieron cuenta que nosotros también podemos reemplazar lo que sería celdas en blanco. Ahora bien, vamos a dejar al lado información y ahora quiero que vean que dentro de la búsqueda también tenemos formatos establecidos. Y si ustedes se dan cuenta, yo tengo formatos establecidos en la fila 1 y en la columna A. ¿Qué pasa si yo me vengo para acá? Vean, yo no estoy colocando búsqueda de texto, sino que ahora quiero formato. ¿Y qué pasa? Que dentro de esta opción yo puedo venirme, ya es una ventana que ustedes conocen perfectamente bien, y yo puedo realizar todos los cambios que quiero. Pero para realizar esos cambios yo tengo que ir a elegir. Y si ustedes se dan cuenta ahorita, miren, mi cruz blanca, que es la que hace la movilización de mi puntero, tiene a la par como que fuera una inyección. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le dé clic a cualquier celda, quiero que se den cuenta que ya ella me tomó todo el formato que tengo en esa celda. Y ahora quiero explicarles errores que nosotros cometemos involuntariamente. Y si ustedes se dieron cuenta para la primera clase o la segunda, cuando yo les explicaba de crear cambios dentro de lo que serían formato, siempre lo hice para todas las celdas. Independientemente que yo iba a seleccionar, que quería hacer la fila más alta, siempre seleccionaba todo. Y es por eso que si yo, por ejemplo, me voy a la opción de reemplazar, recuerden que lo estoy haciendo con formato, voy a ir a elegir un formato y acá por el tiempo voy a ir a buscar un efecto de relleno, lo vamos a hacer en este caso con doble color. Y trabajando en este caso esto, al darle a aceptar, ya tengo con lo que voy a sustituir o reemplazar el formato que tengo arriba y entonces yo le voy a dar acá a reemplazar todo. Y si ustedes ven, dice, ya está, hemos hecho 5 reemplazos. Pero vean que no me ha tomado en cuenta esta celda. Y si ustedes ven, aparentemente todo era igual. Tenía el mismo tamaño de letra, el mismo color, el mismo formato de todo. Pero si yo me voy para inicio, me coloco en la celda 1, tengo negrita, calibrí 11, centrado de celda o alineación de en medio y centrado de lo que sería la información. Si yo me vengo para esto, sigo teniendo lo mismo, pero si yo me ubico acá, tengo un comando más acá, porque yo realicé en él el ajuste de texto, pero no lo hice para todo. Y es por eso que cuando yo copio un formato, que esta es una forma rápida, sencilla y fácil, cuando ustedes también no hacerlo acá, sino que si estamos buscando y reemplazar y estamos queriendo hacer esa acción, igualmente lo podemos hacer desde acá. No es buscar solamente texto ni valores numéricos, también es búsqueda de lo que serían formatos. Vean, por favor, miren nuevamente, ¿qué debo de hacer primero? Debo de eliminar este formato que se encuentra acá, sustituirlo, ¿por qué? Porque yo necesito que, borrar este formato para poder nuevamente ir a buscar otra búsqueda de formato. Me voy a venir para las opciones de elegir el formato y le voy a dar a este. Ya lo tengo acá. Nuevamente, miren, voy a ir a elegir. Voy a darle, por ejemplo,
este color verde. Vamos a darle a aceptar, le voy a dar reemplazar todo. Y si ustedes ven, para esta columna, todo el formato se ha cambiado automáticamente. Y esto quiere decir que toda esta información que yo había colocado acá, cuando le coloqué el formato, tiene el mismo tipo de letras, si tiene negritas, si tenía cursivas, si tenía el tipo de relleno, todo, todo igual. Hasta la parte de alineación, todo es igual. Si tenía contabilidad, igual me lo está tomando en cuenta. Si acá yo no hubiera tenido contabilidad y hubiera tenido general en una de las celdas, no me lo va a agarrar, porque también forma parte del formato que yo le estoy dando a esa celda. Entonces, acá miren, tanto puedo trabajarlo como texto de búsqueda, como celdas en blanco, o como formato dentro de lo que sería la búsqueda que quiero. Nuevamente, acá voy a borrar el formato. Quiero finalizar explicándoles que yo puedo buscar la palabra, ahí tengo aprobado. Vean que lo he digitado correctamente, aprobado, aprobado. Yo voy a hacer en este caso acá la búsqueda de todo y vean que acá, mire, manteniendo en este caso las opciones que yo quiero, si ustedes identifican, yo tengo acá una función, pero al tener en este caso el tipo de búsqueda, que en este caso sería fórmula, quiero que se den cuenta, y voy a hacer más grande acá la ventana, que identificando esto, que ya vieron que es para texto, para formato y también para fórmulas, automáticamente realiza lo que sería la acción. Pero si ustedes ven, me está identificando también la palabra reprobado. ¿Qué pasa si yo sustituyo acá, busco valores y vean ahora cómo cambia? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, Excel, dentro de esta celda que tiene una función, no solamente me busqué la fórmula, porque no quiero la fórmula, sino quiero la palabra que se encuentra dentro de esa función, que en este caso sería aprobado. Y entonces quiero que se den cuenta que automáticamente todas aquellas celdas que se encuentra la palabra aprobado, me lo ha realizado. ¿Qué pasa si yo quiero ir a reemplazar y en vez de colocar otra palabra, porque no puedo, porque es una función, quiero en este caso elegir un formato? Claro que puedo realizar en este caso la acción y quiero que se den cuenta que aunque me está buscando en este caso la función o acabo de realizar lo que sería la búsqueda, él va a realizar la primera acción que yo hice, que fue por fórmula. Esto fue lo que me entendió y por eso es que realiza en este caso la selección de todo y no así lo que sería solamente la palabra aprobada. Estas son acciones que dentro de lo que sería nuestra hoja de Excel, tanto para búsqueda de hoja como para libro, nosotros podemos realizar lo que serían todos los cambios. Quiero finalizar acá, miren, les comentaba que tengo tres hojas y lo mismo que les acabo de enseñar, ahora lo voy a trabajar para el libro. Voy a quitar acá, voy a ir realizando las acciones más visibles para que ustedes lo puedan ver. Voy a elegir en este caso acá, miren, este formato de la hoja de ejercicio 1. Voy a irlo a reemplazar, no por este color, sino que vamos a colocar amarillo. Y ahora, al decirle al libro, yo le voy a decir que lo reemplace para todo. Dice que ya hemos hecho 19 reemplazos. Voy a cerrar acá y voy a empezar. Miren, hoja ejercicio 1, hoja ejercicio 2 y hoja ejercicio 3. Dense en cuenta que acá se encuentra lo anaranjado. Para esta acción no me la hizo porque porque ya tenía acá otro color, pero si ustedes ven para esta, que sí identificaba lo mismo formato que tengo en las otras celdas, sí me lo tomó en cuenta. Entonces vean por favor acá, miren, voy a realizar otro reemplazo para libro. Acá voy a ir a buscar, que sería este, independientemente ahora me encuentro la hoja de ejercicio 3, voy a ir a elegir, uy, perdón. Voy a ir a elegir en este caso el reemplazo y le vamos a dar color verde.
reemplazar todo, le doy a aceptar, me voy para ejercicio 1, ver de todo, ejercicio 2, ver de todo, y ejercicio 3, ver de todo. Si yo hago lo que sería, voy a eliminar acá, voy a eliminar acá, y voy a buscar en este caso las celdas en blanco, miren todas las que me aparecen, voy a reemplazarlo por martes otra vez, reemplazar todo, aceptar, me he encontrado 30, miren, martes, ejercicio 2, martes y ejercicio 3, martes. Lo mismo que acabo de explicarles paso a paso, también lo estamos identificando en lo que serían las acciones dentro de lo que sería mi libro. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de explicar ahorita o tienen alguna consulta. Hola. Gracias, Marianela. Para los demás. Gracias, Miguel. Muy bien, miren, lamentablemente. Créanme que hago el esfuerzo de poderles ir explicando y que el tiempo nos alcance, pero lamentablemente se nos va bastante rápido. Solo quiero consultar, ¿Alicia Margarita ya se encuentra? ¿Clara Luz Guzmán? ¿Hamilton Franklin? Sí, Alicia Margarita, presente. Alicia Margarita, excelente, gracias. Muy bien. Jocelyn Ivette Sánchez. Aquí presente. Gracias, Jocelyn. Liliana Beatriz Jiménez. Gracias. Mayra Elizabeth Noyola. Silvia Verónica Martínez. Muy bien, ellos serían entonces con la asistencia. Yo voy a colocar en este momento el foro para este día. Lo pueden trabajar ahora o pueden trabajarlo mañana. Lo voy a dejar en este caso abierto, ya que el tiempo ya no nos alcanzó. Todo va a ser la pregunta referente a lo que acabamos de ver ahorita. No se preocupen, tengo algo todavía pendiente de lo que les quiero explicar adicional, pero yo espero que mañana pues, nos quede el tiempo para poderlo hacer. Ya en este momento les voy a colocar el foro de este día. Si ustedes lo quieren trabajar, lo pueden hacer. Si no, el día de mañana con gusto lo pueden realizar. En este momento lo voy a habilitar. Solo déjenme acá realizar el habilitárselo para que ya lo tengan ahí. Ya les envié en este momento al foro. La pregunta dice sí. ¿Cuál es la combinación de teclas para trabajar búsquedas dentro de Excel? Recuérdense que esta combinación que les explicaba al inicio, lo que hace es que aparece la pestaña Buscar. Entonces, dejo el foro abierto para este día y para el día de mañana. Yo voy a estar siempre pendiente de poderles contestar. Vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos. Acá me voy a quedar un ratito esperando para los que contesten. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para todos. Buenas noches, Oscar. Feliz noche.